sucederá en el capítulo 91 de la telenovela Eternamente Amándonos. Ignacio recoge todas sus cosas y le entrega las llaves de la villa a la señora Martina, pero le dejen claro que la guerra entre ellos aún no termina. Gabriel, algo preocupado, le pregunta a Martina qué está sucediendo. Ella le habla de la tregua que le mencionó Ignacio y le enseña las llaves de la villa. Al poco tiempo le pregunta si le gustaría acompañarla a la Ciudad de México, pero él le menciona que no puede ya que tiene algunos pendientes con su hija Andrea. Al día siguiente, toda la familia se encuentra en Morelia y son recibidos por Felipa y Melitón. Paula propone tomarse una fotografía para recordar el momento. Rogelio saca su teléfono para tomar la selfie. Antes de entrar, Gabriel toma la palabra para pedirle a Martina que cierre los ojos, ya que al parecer le tiene una gran sorpresa. Ella lo hace, pero al ver su casa como antes queda bastante contenta. Además, quiere buscar la manera de recompensarlo, pero él ya sabe cómo quiere su forma de pago, y aún así le menciona que se lo dirá en otro momento. Luego le anuncia a todos que quiere pedir la mano de Martina esa noche. Todos ellos lo aprueban con un aplauso para que ellos puedan besarse. Al pasar el tiempo, Martina empieza a tocar el piano. Blanca, junto con ella, canta una hermosa canción y todos lo acompañan en el coro. Cassandra visita a Eva y ella le enseña una fotografía en donde sale con su esposo y aprovecha para contarle que se trata de Ignacio. También que se ha enterado que él es hermano de los Iturbide, pero no manejan una buena relación y no quiere que su amistad se dañe por culpa de ellos. Eva le responde que nada de eso sucederá, pero quizás la única afectada con todo eso sea Cecilia. Por otro lado, Gabriel le hace una llamada a Andrea para contarle cómo estuvo la sorpresa que le dio a Martina y pedirle que lo acompañe esa noche para pedir la mano de ella. Andrea acepta muy encantada, además afirma que cancelará sus pendientes con tal de acompañarlo. Paula y Rogelio están bastante felices, primeramente porque están de vuelta en la villa y ellos podrán hacer todas sus cosas con más naturalidad, a lo que Rogelio aporta a su conversación que será un nuevo comienzo. Luego de eso y de tanta risa se dan un beso y él le propone cambiar de casa ya que su madre querrá estar sola después de casarse con Gabriel, pero Paula le responde que no será necesario, ya que esa villa es para toda una familia. Luego lo deja con su hija Jazz, mientras que ella le preparará un baño. Por otro lado, en la habitación de Imelda y Fernando, ellos están felices y ella está muy sorprendida por todas las cosas que están sucediendo, en especial porque todo está como antes. Sin embargo, Fernando considera que Gabriel hizo todo para llamar la atención. Esta vez, Imelda no lo apoya, ya que acepta que lo hizo para que Martina pudiera ser feliz y no con malas intenciones. Fernando cambia el tema, ya que quiere ponerse al día con Fidel sobre los asuntos de la empresa. Luego le habla a su hija asegurando que en un futuro ella tendrá que ser parte de los negocios familiares. Mientras tanto, en la empresa expresan que todos han estado como si ellos nunca se hubieran ido. Fidel les hace saber que él fue el encargado de que todo quedara tal cual y Fernando se lo agradece. Sin embargo, Gabriel aprovecha para contarles que podrán operarlo con tranquilidad. Jaime dice algunas cosas que pueden hacer para mejorar y hacer lo posible por recuperar a los clientes. Felipe y Melitón le cuentan a Mica y a Honorio cómo eran las cosas con Ignacio, ya que realmente era una persona bastante enojona. En ese momento, Martina entra a la cocina y ellos le sirven un poco de jugo. Ella les agradece por su apoyo, ya que sin ellos no hubiera logrado nada. Ellos le manifiestan que en la villa todo es diferente estando ellos, porque son quienes le dan la esencia a ese lugar. Martina también aprovecha para manifestar su felicidad de que por fin Felipa y Melitón han logrado ser padres, pero Mica le deja en claro que se trata de dos bebés y la señora Martina promete regalarle las cunas. Melitón se pone bastante feliz y le da un abrazo a su esposa para luego hacer un brindis. Por otra parte, en la oficina, Fidel le entrega el reporte de la empresa a Rogelio y a Fernando,
Pero de repente llega Violeta, quien saluda con los buenos días. Fernando se retira del lugar y Rogelio está bastante molesto con la presencia de ella, así que le pregunta qué hace allí. Ella le responde diciendo que será la nueva secretaria, pero Fidel le aclara que no es necesario ya que ellos cuentan con una. Sin embargo, ella le manifiesta varios temas de los cuales no han tenido en cuenta, pero Rogelio le deja en claro que habrá muchas cosas que van a cambiar. Martina entra a la habitación de Lucas y el niño le ofrece sentarse para platicar un poco sobre maracas, ya que por fin podrá tener más espacio para correr y jugar. Mientras tanto, Violeta busca nuevamente la oportunidad para estar cerca de Rogelio, esta vez con el pretexto de entregarle el informe de cómo quedaron las agendas según las reuniones, pero él le dice que eso ya no es necesario. Ella aún así se acerca nuevamente a él para acariciarlo. Por otra parte, Ulises, Ale y Ceci tocan la guitarra para una competencia de su escuela de música. Al instante aparece Paula junto con Lucas. Paula pregunta por el nuevo integrante, pero ellos le manifiestan los inconvenientes de su traslado. Así que Ulises propone ofrecer una beca para que el niño pueda permanecer en esa escuela y todos están de acuerdo con él. Por otra parte, Rogelio se presenta en casa de Ignacio para decirle que se encargará de liquidarle la parte de su terreno, pero él no ve su actitud en son de paz como lo dijo. Marco se encuentra trabajando en el taller en compañía de Chuy y le cuenta que su familia ha recuperado la villa y él no sabe si realmente regresar, aunque Chuy le parece más conveniente de que se regresen, ya que quiere independizarse. Cecilia se toma un momento para llamar a Ignacio y agradece por el lindo gesto que tuvo con los Iturbide, a lo que él le responde que pensará cada decisión que tome, ya que quiere ser un padre ejemplar para su hijo. Gabriel y Andrea le llevan un ramo de rosas a Martina. Ella se la pasa a Mica para que las ponga en un jarrón con agua y queda bastante contenta. Paula expresa que ella se hará cargo de la comida y todas las mujeres deciden acompañarla. Estando en la cocina, Felipa tiene un pequeño accidente al confundir la sal con el azúcar, así que le acerca la bandeja a Melitón, pero él se muestra asqueado y se va de inmediato para el baño, ya que al parecer él es quien está haciendo todos los antojos del embarazo. Pero todos se empiezan a reír ya que les parece algo gracioso. Gabriel pide oficialmente la mano de Martina. Ella acepta y todos aplauden, mientras que ellos se dan un beso. Rogelio le da la bienvenida a Gabriel a la familia y le deja en claro que debe cuidar muy bien de su madre. Fernando lo apoya totalmente y Luis le recuerda que están para lo que ellos necesiten. Marcos le dice unas palabras, pero más bien parece una amenaza. Pero como nadie quiere arruinar el momento, lo toman como un chiste. Por último, finaliza Paula con unas lindas palabras. Al día siguiente, Eva le da de comer a su hijo. Fidel arregla todo para el desayuno, mientras que Eva recibe un mensaje y él le pregunta quién es la persona con el cual tanto habla. Ella desvía el tema y no responde a su pregunta, pero Fidel aprovecha que ella se va y revisa su celular, por lo que se da cuenta que se trata de Cassandra. Mientras tanto, Rogelio y Paula están tomando un café, pero la presencia de José y de Violeta incomodan a Paula. A pesar de ello, ella trata de ser amable y ofrecerles un poco de café, pero Violeta comienza a especificar lo que ella quiere. Paula le da una respuesta bastante seca. Aparte, le da un beso a Rogelio y se retira para que ellos puedan platicar. Rogelio le agradece a José por su servicio, pero también le menciona que ya no será necesario utilizar las oficinas que le entregó. Sin embargo, plantea la posibilidad de devolverlas y trabajar con las empresas Iturbide, decisión con la que él está de acuerdo. En ese momento llega Felipa con unos huevos revueltos y una fruta, pero Violeta exclama que ya no puede consumir ese tipo de alimentos. Lucas está bastante contento de regresar a la villa, a lo que se lo hace saber a Paula. Además, pregunta si realmente no tendrán que mudarse de nuevo. Ella le responde que espera que no. Por otro lado, las mujeres de la asociación están reunidas y Beatriz platican
que con su recolección de fondos fue mejor de lo que esperaban, ya que recogió el doble de lo que planeaban. En ese momento empieza a dialogar sobre las manos de quién quedará la presidencia y realmente no saben si Martina quiera volver a postularse, pero Beatriz no puede soportarlo, así que confiesa que en un tiempo ella perdió la memoria y eso podría perjudicarlos a todos. Martina llega a visitar a Marcos y se da cuenta de las condiciones en las que está viviendo. Sin embargo, este no quiere regresar a la villa, pero Blanca sí quiere, ya que allá es un poco más cómodo para poder trabajar. Sin embargo, Marcos la abraza poniéndola de su lado para luego decirle a su madre que pensará en su propuesta. Paula toca la guitarra. Ulises canta las canciones que habían preparado. Marcos se encuentra trabajando arreglando uno de los autos, pero Blanca está enfrente de él bastante molesta porque tuvo una actitud muy chocante con su madre y realmente lo hace por orgullo. Él trata de explicar su punto de vista, pero Blanca le insiste en que debe recapacitar. Paula conversa con su tía y ella tiene la idea de organizar una despedida de soltera para la señora Martina. Paula está de acuerdo con eso, sin embargo, Eva se despide ya que tiene algunas cosas por hacer. Mientras tanto, en la empresa, Rogelio le hace saber a todos dónde serán publicadas las noticias de la empresa. Fidel, por su parte, recibe a Adriana, la secretaria que estará en la empresa. A Violeta no le agrada mucho eso, así que le asigna algunos cargos que no le corresponden. Martina y Gabriel planean algunas cosas que harán en el futuro, pero algunas amigas de Martina se acercan a ella diciendo algo que la dejan bastante desconcertada. Pero Gabriel le pide no darle importancia ya que seguramente querían solo fastidiarla. Rogelio observa algunas cosas que Violeta le está mostrando, pero trata de evitar estar cerca de ella. Aún así, esta se las ingenia para estar más cerca de él, derramando el café sobre su camisa y supuestamente disculparse para limpiarlo. Pero Paula entra a la oficina y exige una buena explicación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.